Telital Aled, Inayata, Red Quechua, Herbol, Chayachimu. Kikimpura, Causeita, Mascaspa. Heshuapa de Ninjispi. Ganguan, Nogawan, Cuscamanta, Umachanaricuna. Kunan punchay imatatx wankiri chay papas ninchispis halmana kashan chaytas wamuahari. Ah, no gaga riyo shergali compadinche Juanto Baturico Sergoita. As hongos asina kasharaga. Ari pisa, ayadia no gaga pisina kashan. Warmi gotu chay machimpana kashan. Warmi masis ni siya wangan. Chanta chay manchu ganzita yuyashan. Pita kaya wasipi hapa kongari. Waik unat aksana wawastapis hawana. Ulwas ninchetapi hawan. Hatun liachta con idioma dulce. La red quechua satelital de Aler. Somos comunicadores quichuas y quechuas de tres países andinos que decidimos llamarnos quechuas. Estamos divididos por fronteras políticas. Al juntarnos, nos reconocimos como un hatun liachta con mishkishimi. Una nación grande con un idioma dulce. Sacsayhuaman fue una can. Nuestras autoridades del Cusco publicaban. Hubo un tiempo en que el pueblo quechua vivía en todos los Andes. Construimos civilizaciones avanzadas. Nuestras edificaciones sagradas se mantienen en pie hasta el presente. ¿Cómo pudimos mover estas piedras gigantes para crear una belleza en donde que nuestros templos danzan junto con los montes y el cielo? Vinieron gentes de otros mundos y nos empujaron fuera de nuestros territorios fértiles. Nos quedaron las tierras frías y estériles para seguir con nuestra vida y guardar nuestras tradiciones. Venga de lo que venga el frío. Estando trabajando mejor ya no da frío. Ya no hay frío. Entonces párramos. Aquí vivimos de los, así de los animalitos, cultivando el granito como trigo, cebada, alberja, lenteja, papas. Así ocas, millocos, todo, así. Todo eso, granito. Eso vivimos aquí. Hemos vivido en la adversidad. Algunos hemos dejado las chacras para buscar una vida en las ciudades. Olvidar nuestro idioma, sentir vergüenza de nuestra raza, cambiar de vestimenta, ha sido muchas veces la condición de habitar el mundo mestizo. En esta situación, un grupo de comunicadores indígenas en el año 1997 decidió unirse para crear una red de radios. La Red Quechua Satelital es una asociación grande de comunicadores indígenas que estamos poniendo la fuerza para sacar adelante esta red. Red Quechua Satelital, Uchawaiku Warmista Ñaupajman Puririnaikupaj. Red Quechua Satelital es un espacio donde estamos todos juntos, los quichuas, quechuas de Latinoamérica. La Red Quechua Satelital es fuerza. Dina es la coordinadora de la red quechua satelital ALER. Somos comunicadores, 35 comunicadores que integramos esta red quechua satelital. Mis padres son del campo, ellos migraron porque la situación en el campo era muy triste, empezó la sequía. Mis padres tuvieron que emigrar a la ciudad y para migrar a la ciudad
Muchos de mis hermanos viajaron más antes, tuvieron que trabajar de empleados domésticos, empleadas domésticas, incluso en una oportunidad mi mamá tuvo que emplear a mi hermano desde los 5 o 6 años. Mi mamá es quechua, habla puro quechua, viviendo en la ciudad se ha resistido a hablar el idioma. Y yo soy quechua porque nací de ellos. He vivido en la ciudad, bien es cierto, pero he aprendido a hablar el idioma quechua y el idioma español. En el colegio, me acuerdo cuando en el colegio yo hablaba puro quechua y estaba aprendiendo el español y los niños se burlaban de mí, ¿no? Entonces, felizmente tuve una profesora y me decía, pero Dina, alégrate porque sabes dos idiomas. Ahora que tuve que asumir la coordinación de la red quechua satelital, tuve que viajar a la ciudad de Quito. Y cuando viajé a la ciudad de Quito, yo dejé la radio y regresé de buen tiempo. Y cuando he regresado, me encontraba en el carro, en el bus, ¿no? Y decía, ñaña y Dina, maipikanki, manaña rimanguiñachu, ¿no? ¿Dónde estás, hermana Dina? Ya no te escuchamos por la radio. Pues nos haces falta, ¿no? Y esos comentarios te hacen vivir, te hacen fortalecer más. Y les cuento lo que estoy trabajando. Le digo, ah, chica, uyarimushaiki ponetaja, kim santin suyumanta rimamunki, ¿no? Me decían, porque algunas veces yo grababa el korikinti purini. Entonces me decía, sí, sí, te hemos escuchado, pero lejos, ¿no? Lejos, de lejos hablan, ¿no? Pero qué bonita es nuestra gente, habla. No sabía que en Bolivia hablaban quechua, no sabía que en Ecuador, ¿no? Y así eso me fortalece más, me da más fuerza, es como la vitamina, se podría decir. Cada año los comunicadores de la red quechua satelital nos reunimos en diversos lugares de los Andes. El camino de allá de mi lugar es un poco feíto, diría yo, que pasar cerros, el camino es para una flota, así como cabalito el camino, y es un poco feíto, ¿no? Y de Cochabamba a La Paz, ya no. Trabajamos juntos, nos capacitamos e intercambiamos información.